Buenos días, amigos. Ven y ponte al día en las noticias de la comunidad. Comencemos en Guayaquil. Ayer, 29 de junio, una cámara de vigilancia captó el momento que se volcó un bus urbano en el sector de Juan Montalvo, dejando varios heridos en el proceso. Pero, afortunadamente, no hubo víctimas mortales. En Quito, la mañana de ayer, 29 de junio, se registró un incendio forestal en el sector de La Victoria y El Quinche. El cuerpo de bomberos acudió al lugar y pudo controlar las llamas, para evitar que el fuego se expanda por toda la vegetación del lugar. En Guayaquil, ayer 29 de junio, la Policía Nacional realizó una detonación controlada de un artefacto explosivo que fue dejado en una concesionaria de vehículos, en la avenida Miguel Italiaro, Alcibar. En Cotopaxi, ayer 29 de junio, una cámara de seguridad captó a un delincuente que fue a un local para cobrar la famosa vacuna, gritando y amenazando a la propietaria. Tras irse, no se esperaba que los vecinos del lugar lo agarraran fuera del local a punta de garrote y golpes, dando su dosis de paloterapia. En Quito, mañana 1 de junio se realizará la marcha de orgullo LGBTIQ+, empezando a las 3 de la tarde entre la avenida Amazonas y Colón, terminando el recorrido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de San Antonio, te invita mañana, sábado 1 de junio, a sus fiestas del Inti Raymi. El calendario de esta festividad es el siguiente. Comenzando a las 2 de la tarde, disfrutarás de la concentración de pueblos en Plazoleta Mayor Galo Larrea. A las 3 p.m. tendremos la salida de todos los pueblos en las calles principales del barrio. Posteriormente, en el Complejo Deportivo Santo Domingo, será el llegado de todos los pueblos. Y para terminar, un baile popular con la banda San Juan de Tierra Blanca. En Quito, el Cuerpo de Bomberos te invita a participar en la Feria de Prevención de Incendios Forestales, que se hará mañana 1 de junio, de 10 a 12 horas, en el Parque Central de Puellaro, donde conocerás las acciones que se llevan a cabo para cuidar de bosques, laderas y quebradas. En Quito, la EDMAPS te invita este domingo 2 de junio, julio, de 8 a 12 horas a la Dominga, en los 18 parques escogidos para esta actividad, ubicados en los sectores Calderón, Eloy Alfaro, Quitumbe, Tumbaco, Eugenio Espejo, La Delicia, La Mariscal, Los Chillos y Manuela Sáenz. Si desean asistir, recuerden llevar palas, fundas, pinturas, rodillos y todo lo necesario para dejar lindos y listos estos lugares para toda la vecindad. No te pierdas nuestra programación de todos los viernes. Ruta Deportiva a las 10:30 con Kevin Cabezas y Fernando Quinato. Convivencias a las 16 horas junto a Oscar Tapia. El Chochólogo a las 17 horas con Andrés Durán. Y Como le entre el agua al coco a las 18:30 con Guillermo y Pablo Ramos. Mi nombre es Adrián Caiza. Recuerda dar like, suscribirte y compartir todo nuestro contenido.